Muy buenas amigos, estamos aquí otra vez en Revis en Español y esta vez os traemos una guitarra de la que nunca hemos tocado un estilo semi-hueca. Hemos tenido la oportunidad, gracias a Novera Música, que siempre nos traen muchas guitarras y como siempre podemos elegir la que queramos. En esta ocasión hemos elegido esta Ibanez XD81, la VLS, por el simple hecho de que llegué a la tienda, vi tantas guitarras nuevas que dije, voy a elegir una guitarra que me guste visualmente, no voy a mirar el precio, y algo que no haya tocado nunca. Siempre he tenido ganas de tocar una semi-hueca de cualquier gama, nunca había tocado una, hasta esta. Y vi esta guitarra entre todas ellas y dije, esta me mola, yo soy tal, me la pillaría en ese aspecto, digo, visualmente me llama, pues esa la quiero. Y por eso hemos probado esta guitarra, sin saber la gama de precio que tenía. Estamos hablando que la tapa es de arce flameado, esto en el cuerpo, semi-hueca, precisamente. Y arce por la parte de atrás y los lados. ¿Qué decir del cuerpo de esta guitarra? Es muy ligera porque es semi hueca, no hay más que decir. Con la F esa molona, o la F como la llamáis vosotros, porque es que es guapísima. Si me veis que estoy mirando para acá, es que estoy viendo fotos de la guitarra que le hice el otro día y el flameado de arce también es muy bonito. Algunos dirán, está dibujado lo que sea, me da igual, es muy bonita. El cuerpo está clavado, muy cómodo, te lo pone y es bien, y es pequeñita, será una cosa así. Luego, bueno, cuando me veis tocando, veis más o menos la escala de cómo es la guitarra. ¿Qué más cosillas? El mástil. El mástil es tipo de ancho, es muy fino, muy fino. Y cuando digo muy fino, es muy fino, ¿eh? Yo no me soy, yo que soy, la agarré así, yo dije, hostias, menudo mástil tiene el perfil, me ha gustado mucho. Muy cómodo, desliza muy bien. Y no tiene historias raras en plan, los trastes me hacen daño, el diapasón es raro. No, el diapasón también está muy bien acabado, con unos inlays que la verdad es que son muy chulos. Hacen referencia tipo a balones, no es a balón, seguramente no, porque no brilla igual, se nota que estará dibujado o lo que sea. Pero visualmente, aunque no sea balón, da el pego de que parece a balón, es que la estoy buscando la foto, y es muy bonito. No sé si será o no será. Es que por más que busco características en las páginas oficiales de Ibanez y todo, no viene. Y te tienes que buscar la vida buscando en 40.000 páginas para verificar si esto es cierto o no. Aparte, 22 trastes. Como ya nos dijo una vez un compañero en YouTube, es muy importante decir qué tipo de trastes son. 22 trastes. No especifican en ningún sitio más. En algunas páginas pone largos y en otras dicen que small. A mi tacto tienen que ser de estos small, porque no notas casi ni la transición. Mueves de un lado para otro el dedo haciendo slides y es que la verdad que no lo notas. Así que yo diría que son small en ese aspecto. ¿Qué más cosillas tiene la guitarrita? El diapasón muy bien acabado, mástil también muy chulo. Que el mástil también mola porque por la parte de atrás está como un tono así marroncito. Es como oscuro porque la parte de la caja de atrás, por la parte de atrás, es negro, ¿vale? Luego la parte de delante flameado. Y luego el mástil tiene como oscuro. Luego otra vez como el toque este que parece así como una cerveza de estas de doble malta. Una Gold Dan. Y parece, tío, no sé. Es muy bonito. Desliza muy bien y a mí me ha gustado mucho. Respecto al sonido, que es lo importante en esta guitarra. Thank you.
impresionantes. ¿Qué vas a decir de una guitarra semihueca con este tipo de pastillas? Las pastillas son ACH1 y ACH2, serán de la casa Ibanez. Aún así, para limpios, impresionante. Me gusta, porque lo tenía aquí en referencia al cuerpo, que se nota que es semihueca porque cuando, según hay veces que le pegas a la púa, depende cómo tengas configurado el ampli, pues tío, suena como si fuese una acústica, sobre todo en persona. Lo malo es que muchas veces os lo decimos, que nos gustaría que lo pudierais ver en persona, la guitarra, o escucharla en persona, porque dice mucho más. Nosotros siempre nos vemos limitados por el equipo que tenemos, que aunque el cacharro este es bueno, no es lo suficientemente bueno como para todas las impresiones que os podría dar. Pero en ese aspecto, es pegar con la púa, pa, pa, y me recuerda en la acústica. Me ha encantado. Luego le vas poniendo ya un poco, tipo como una guitarra más normal, más convencional, y los limpios son impresionantes. Tiene bastante sustain para no tener el cuerpo macizo. Eso también me ha llamado mucho la atención, pero yo digo, aguanta bastante bien la nota sonando. Y el sonido muy bueno. Rock and rollear, rock and rollea muy bien. Es muy rockera también. Le metes algo de distorsión, suena muy chula. Le empiezas a meter más chicha y a veces notas que si te acercas mucho al ampli, lo típico, como una Fender, se te acopla, hace cosillas raras. Pero también hay que tener en cuenta que las pastillas no son para tocar eso. Ya ve que luego yo también he salido tocando más metal. Le he puesto ya a tope el gain en el ampli, que salimos tocando con el Randall en el que hemos tocado otras ocasiones. Y la guitarra tira, como cualquier otra guitarra. Pero en las notas, cuando vas a hacer armónicos, hay veces que le cuesta. Que dices tú, se nota que aquí no está cómoda la guitarra. La guitarra es cómoda para limpios. Y limpios es impresionante. A mí, ciertamente, me ha encantado. ¿Qué más cosillas? Entonces, impresiones. Pues la verdad que lo que os he dicho, que lo he cogido por vista, solo para ver si, no sé, pues probar algo fuera normal, que nadie hubiera visto. Y es que me ha encantado, es preciosa, tío. El encolado del mástil, bien encolado el mástil. Si te pones a tocar en los trastes más agudos, no tienes ningún problema. Por el perfil del mástil, es que es finísimo. Es que no sé, es como una unión de cosas, tío, que la han dejado muy bien acabada la guitarra. La afinación la aguanta muy bien. Yo, a ver, la tengo que afinar una vez, porque normalmente de tenerlas expuestas no están perfectamente afinadas. Pues la he cogido, le he afinado, le he empezado a dar bien y no me ha desafinado toda la prueba, no ha hecho nada. No cabecea. Yo me la he puesto así, hace como un poco el amago, pero como más o menos está equilibrado el peso, tampoco está ahí bailando como otras guitarras que os he enseñado. En este caso, no hace nada. Los potes están muy bien cuidados, los gira y vamos, que suena muy bien. El de tono y el de volumen, o al revés, no sé cómo están ahora mismo colocados, no me acuerdo. Y luego la pastilla, que solo tiene selector de tres pastillas: la mástil, la medio y la de puente. ¿Qué más cosillas tiene la guitarrita? Luego viene una cosa que me ha parecido, no sé, que es muy esto, muy curioso. El puente. Que puente es un ART1 que dice que viene el tal pie ese con QuickChange G3. Vale, pues eso resulta que es por las cuerdas. Que en vez de meterlas por el agujerito y esperar a que salgan, esto es con que las aflojes, tiras de ellas y ya está. Porque tienen el surco hecho para que las metas por arriba. Es cómodo, porque tiene que ser muy cómodo para cambiar cuerdas. No le cambio yo las cuerdas a esta guitarra, evidentemente, pero yo la estoy viendo en esta guitarra y en otras que tiene en la tienda, que llevan el mismo sistema. Y parece que tiene que ser muy rápido, porque no tienes que estar por el agujerito a veces que estáis pa, pa, golpeando hasta que sale. No sé, una tontería quizás para algunos, pero para otros a mí me ha parecido muy chulo. Y yo creo que mucho más de la guitarra no tengo que decir ya. No la he podido probar colgada. También porque se me ha olvidado. Tampoco me voy a poner a colgarme la guitarra para, porque como son guitarras de exposición, tampoco quiero tener mínimo contacto con ellas para no dejarles marca o lo que sea. ¿Y qué más cosillas? Vale, en este momento ya le damos publicidad a nuestros colaboradores, Novaera, evidentemente. Gracias, Novaera, por darnos vuestros pedazos de guitarra. Yo esta guitarra me la imaginaba en un rango de 700 pavos o una cosa así. Y luego cuando le pregunté a Emilio, Emilio, ¿cuánto tienes esta guitarra? Y me dice 2,95. Digo yo, ojalá tuviese esa pasta ahora y me la llevaba. Ojalá lo tuviese para comprarle una guitarra. 2,95, chavales. No viene estuche, no viene nada, evidentemente, pero es una pedazo de compra recomendable al 110%. Por lo menos, porque yo estoy altamente satisfecho. Yo soy más metalero y demás, pero es que esta guitarra me la compraba del tirón. Perfecta, ningún problema. Muy bonita visualmente. Y es que creo que no hay nada más que decir de ella. Tan solo que si tenéis la oportunidad de probarla, que la probéis. O si no, ya me habéis estado escuchando a mí la prueba de sonido y sacad vuestras propias conclusiones. Pero
La recomendación es que yo la compraría. Y yo creo que nada más. Solo os recuerdo que si queréis ver más vídeos, os suscribáis aquí al canal para que os lleguen las novedades. A nuestro Facebook, que subimos nuestras impresiones, fotos, tal. Mirar el blog, que escribimos por ahí, es poco más o menos, pero escrito, para que le dé pereza ver los vídeos. Y nada más, que solo espero volver a veros por aquí pronto y espero vuestros comentarios aquí o en el Facebook. Nos vemos.